dejes de todos tus besos, lo llevo en mi cuerpo. Tatuado sobre el tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento. Cachitos, pues estoy con Alex Ramírez, talento tapatío, originario de Guadalajara. Empezó soñando, componiendo, escribiendo, dejando que su corazón se expresara, y una convención en la Ciudad de México cambia el rumbo de su vida para traerlo hoy aquí con su primer sencillo, su primera producción. Alex, bienvenido, Alex Ramírez. Hombre, muchísimas gracias, gracias por este espacio, gracias por esta oportunidad. Y pues como tú lo dices, de iniciar en una convención en la Ciudad de México, ahora estamos cumpliendo nuestros sueños, que son estar aquí como cantautor. Son muchos añitos, ¿eh? No fue de un día para otro, muchos añitos de estarle buscando. Sí, sí, así es ya esto que me metí de lleno en la música. Mi primer convención fue hace casi ya 6 años, en los cuales yo llegué, me quité la venda de los ojos al saber lo que era el mundo de la música. Y de ahí dije, ¿sabes qué? Si este es mi sueño, tengo que luchar por él. Y créeme que día a día, cada cosa que se me presentaba para mí han sido sorpresas que me llegan de repente y que digo, lo estoy logrando poco a poco, gracias a Dios. Y entre esas sorpresas, pues está esa conexión con Horacio Palencia, que igual y podemos platicar de eso. Sí, así es. Este Horacio Palencia lo conozco en una de esas convenciones de promotores y artistas, y en el cual pues sabe de mi trabajo y me hace la invitación a Mazatlán a una de sus ¿cómo le llaman? ¿Campamentos? Ajá, en uno de sus campamentos. De ahí yo emocionado. ¿Por qué? Primeramente emocionado porque dentro de esto de la música, todos esos artistas que pues yo aprecio bastante, que son realmente mis ídolos, es tan bonito saber que te reconocen y que el día de mañana nos decimos y nos escribimos, hey, ¿qué onda? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Y pues para mí me llena todavía esas ganas de seguir luchando. Vamos a la convención de los compositores, y pues ahí se da todo cuando dice, ¿sabes qué? Pásame estos temas me gustan, y pues se lo lleva directamente a las oficinas de las bandas con las cuales, bandas consagradas a él han grabado, y pues ahorita estamos en esa espera de que muy pronto ya podamos escuchar alguno de los temas de Alex Ramírez. Con la velita prendida, Alex. Así es, sí, 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 muchas gracias, créeme. Como te lo dije ahorita, entrar aquí a este lugar, lo primero que me llamó la atención fue la vela, fue pues esa luz, ¿no? Que yo sé que podemos seguir adelante con esos sueños, y ahora eso de Horacio Palencia, el saber que estamos a punto de recibir esa llamada para que se escuche con una agrupación de alto nombre, sé que va a llegar muy pronto. Siempre iniciar en la música tiene sus que veres, ¿no? Tiene sus complicaciones. Uno, a veces en la misma familia hay de, pero ¿de qué vas a vivir, Alex? Tú estabas estudiando, pues sigues estudiando, terminaste tu carrera. Sí, mira, yo terminé mi carrera, yo soy ingeniero industrial. Uh-huh. Yo me dediqué después de que salí de la carrera a trabajar en la industria, pero yo seguía con mi sueño de la música, y fue algo que sorprende a mi familia y amigos, porque yo no tengo familiares músicos. O sea, yo soy, como dicen, el eres rarito, el primero que va a abrir el primerito camino. Que abrió, exacto. Yo fui la persona que dicen, oye, se está dedicando a la música, porque pues yo lo hacía con tanta pasión, y dije, tengo que verme, y, o sea, yo me visualizaba en algo bastante grande, y la familia pues existió ese apoyo siempre. ¿Sabes? De que así me transmitían esa misma emoción que ellos sentían al tener algún familiar que se dedicaba a la música. Claro, además pues, llegas con la guitarra y es que cante, sí, el siempre. Alma de las fiestas. Sí. ¿Cuándo aprendes a tocar guitarra? Yo aprendo en la secundaria, bien recuerdo en una Navidad que mis papás me dijeron, ¿qué quieres de Navidad? Y yo dije, una guitarra. Desde ahí existía la primera impresión de parte de mis papás de... ¿Cómo que una guitarra, no? Porque pues te digo que no existía nadie músico. Y pues la tengo de Navidad. Y un amigo, Juan José Yáñez, me acuerdo, le mando un gran saludo a él, que él fue quien me enseñó a tocar la guitarra. Y curiosamente él no tenía como esa facilidad, ese don de enseñar. O sea, él solamente me decía, mira cómo pongo los dedos y sí, tú sigues. Sí. Y yo empezaba a verlo, ponía así alguna nota.
Y yo empecé a practicar, a practicar, a practicar, hasta cuando empiezo a tocar guitarra y me empieza a dar esa curiosidad por escribir. Y empiezo a escribir, y de ahí fue cuando dije, oye, está muy bonito esto, pero como te lo repito, hasta ahí quedó como para mí, pues, antes de saber. También estamos de acuerdo que antes de redes sociales y eso, no sabíamos tanto de compositores, solamente de grandes artistas que ya sí. se nos fueron, como Joan Sebastián, todos ellos. Juan Gabriel. A Juan Gabriel, exacto, ni se diga sí. Juan Gabriel. Pero hasta ahí, ¿sabes? No teníamos la facilidad hoy en día de tantos compositores que son ídolos míos. Y ya con el paso del tiempo tienes tus letras y empiezas a ver ese mundo. Y siempre dices, wow. Muchos compositores que he entrevistado luego dicen, mucho tiempo no me daba pena enseñar mis canciones porque pensaba que no eran buenas o que no le iban a gustar a la gente. ¿Hasta cuándo saliste del closet? No, fíjate que yo desde tenía mi canción, la primera que compuse. A ver, y de verdad inmediato, mira, tengo esa canción que fue la primera que compuse. Vamos a cantar el coro para que escuchen un pedacito. Dice, porque estoy completamente enamorado, porque después de tanto tiempo, amor, juntos estamos. Gracias a ti ahora soy feliz y me di cuenta que eras para mí. Porque estoy completamente enamorado. Estoy dispuesto a dar todo de mí y siempre estar a tu lado. Todo cambió el día que te conocí. Me enamoraste, supe que eras para mí. Ay, si esa es la primera, Dios, qué bonita. Sí, esta fue la primera canción que me hizo decir, oye, me gustó. Dije, está padre esto, ¿no? De que como de la mente empecé a escribir y me emocionó bastante. De verdad, de inmediato a mis papás fue y a mi hermana fue quien se las mostré. Sí, me dijeron, oye, te quedó muy bonita, fue esa primera impresión. Y pues de ahí fue cuando arrancó todo para empezar a escribir. Y el escribir para mí es eso, no es el sentir, no es, no, yo me considero pues un compositor el cual lo que plasmo en la hoja son cosas que digo, ¿sabes qué? Lo sientes y eso es lo que quieres transmitir a la gente, que se sienta conectada con una canción que pueda dedicar, que diga, ¿sabes qué? Esa me queda a mí. No es como que yo me force en mi cabeza, oye, tengo que escribir una de tal. No, simplemente es lo que sale. Mi corazón empieza a salir y empieza a expresar de esa manera. Oye, Alex, te quiero contar. Yo sí. Tengo una sección que se llama Se va y se corre, que me muy encanta. Bien. Y luego de repente la hice, y luego de repente ya no la he hecho y así. Pero ahora, excelente. Pues que tengo mi planeta. Muy bien. La voy a retomar. Sí, perfecto. Es con la lotería. Y la lotería la utilizo en base a la numerología y al simbolismo como una especie de tarot. Ajá. No predictivo, pero sí evolutivo para saber cómo, en dónde estás, en dónde, de dónde vienes, dónde estás, a dónde vas, por ejemplo. Sí. ¿Te gustaría que sí, hiciéramos algo así? Sí, encantado. Estoy emocionado. Y me dices si te checa o no te checa, sí, o cómo va, ¿ok? Sí, muy bien, adelante. Entonces, pues aquí están las cartas, pones tu energía, uh-huh. Y pues sácame tres. Muy bien. ¿De dónde vengo, dónde estoy, a dónde voy? Ok, de cualquier lado. De cualquier lado, lo que quieras. Vamos a poner tres. Vamos a jugar con la lotería. Eso me gusta. Va. Esta es la primera. ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿Y a dónde voy? Uy, muy bien, vamos a ver qué le sale, Alex. ¿De dónde viene? Ay, el corazón. No, pues claro. Fíjate, el corazón, pero es un corazón que trae una herida. Entonces, este proceso, o de dónde parte todo, pues es de que tú empiezas a querer sanar ese corazón. Sí. Escribiendo a lo mejor. Escribiendo, digamos que se darán cuenta en algunas de mis letras que probablemente tengan mucho que ver con el corazón flechado. Sí, fíjate que es una carta que realmente, pues lo dice todo, ¿no? En las letras, sí es algo que lo expreso de dicha manera. Vienes de la sensibilidad y esta carta es un 27 hacia un 9. Ajá. Y el 9 es un número que va hacia lo social y hacia lo colectivo, sí, hacia la humanidad. Entonces, ajá, qué bonito que no solo sanes tu corazón, sino ayudes a otros a sanar, sí, a través, sí, 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 de claro, la que música. Así es. ¿Dónde estás en este momento? El chan, diablito. Chan, chan, chan. ¿Y qué es el diablito? Estás entrando al mundo del artificio y las tentaciones. ¿No? Sí, sí, sí. El mundo de la música, pues, ¿sí? Se escucha mucho con eso.
Y es el inicio de un camino, de un recorrido. Él inicia, es la carta número 2. Este viaje, el recorrido de locos, si le llaman en la psicología. Y bueno, pues es importante que te des cuenta que vas a encontrar a tu paso personas que hay artificio, hay falsedad, hay tentaciones, y que tú sepas cómo, jugando, porque el diablito es juguetón, cómo ir lidiando con todo eso, ir aprendiendo y tocar el fuego sin quemarte. Así es, sí. Muy bien. Ahí estás, estás en el inicio de ese camino. Y como tú dices, empezar a ir por ese buen camino, irse alejando de ese diablito. Sí, tenemos que hacerlo. ¿Y a dónde vas? Bueno, ¡ay, qué bonitas cartas! El 38 es el apache. Muy bien. Es el maestro, es el chamán, es la sabiduría. Es el 11. Es un 38, está hacia un 11, ¿no? Vas a un mayor autoconocimiento, si te fijas cómo está parado, a un autodominio. Y bueno, pues traes ahí tus armas, que es tu guitarra, tu voz, tu todo, tu conocimiento, tu experiencia que vas a ir adquiriendo para compartirlo con la gente. Sí, muy bien, y estoy encantado, fíjate, increíble como tú dices que hayan salido esas cartas, yo feliz de haber escuchado eso. Qué bonito es, ¿no? Sí. Y la verdad es que la lotería es como un juego y algo muy, muy propositiva, muy linda en su interpretación. Así es. Y nos va conectando con, pues, con lo que cada quien trae en su corazón. Tú sacaste tus cartas. Increíblemente, ahorita que lo estás expresando, pues, y me estás describiendo cada una de ellas, digo, pues, es totalmente cómo ha evolucionado en este camino musical Alex Ramírez, ¿no? Desde el corazón hasta y vamos a cerrar precisamente con esa evolución, porque escuchamos tu primer canción. ¿Sí? Y pues nos despedimos con lo que ahora ya estás presentando en esta gira de medios, que te estás dando a conocer y que la gente va a partir de aquí a enamorarse de ti y de todo lo que tienes para compartir. Sí, muy bien, pues muchas gracias. Mira, para interpretar este tema que estamos promocionando, se llama No Imaginas Cómo Duele, el cual ya tenemos el video en YouTube, en todas las plataformas musicales. Y pues espero sea de su agrado para que ahora en las presentaciones que gracias a Dios ya tenemos a nivel República Mexicana, que gracias a Dios ya nos estamos presentando, empieza la gente a corearla, que sepa quién es Alex Ramírez y pues de igual manera también escuchar este y muchos temas más en algunos compañeros que hemos tenido esa gran oportunidad de estar conviviendo. Perfecto, wow. Alex. Muy pues bien. Que se escuche bonito. Y dice... Lo mejor sería el buscarte, regresaría así ya no extrañarte, esperanzado en seguir como equipo. Pero no, tú decidiste seguir tu camino, que tu proceso no fuera conmigo, es algo que no puedo asimilar. Y no lo niego que las dudas se apoderan de mi mente, porque sé que cualquier cosa nos puede pasar, desde que encuentres otro amor que se atraviese en tu vida, y todo lo que vivimos lo dejes atrás. Y no imaginas cómo duele el corazón al saber que tú ya no estás, el verte vestida de blanco y jurarte amor eterno frente a un altar. Que yo añoraba tener la mejor familia y siempre de ustedes cuidar. Es tan difícil aceptarlo y hacerme a la idea que no volverás. Y no lo creo, que nuestra historia llegue a su final. Ahí tienen, muchas gracias. Gracias. Alex Ramírez, y desde hoy espero en tu planeta y en tu corazón. Soy Ana Laura Tanaka, un beso.